ahora mismo son la materia prima de la cuarta revolución industrial. Se dice que los datos son tan importantes que se les considera el nuevo petróleo del sector digital. Pero ¿cómo se están utilizando? ¿Están realmente aportando a las empresas y también a los clientes ese valor que se les atribuye? Para que vean la importancia, creo que muchos de aquí ya lo saben, pero para que vean la importancia de la conexión con estos datos, hay estudios internacionales que detallan que de cara al 2025, de media, cada persona va a interactuar con un dispositivo cada 18 segundos. Son muy importantes, sobre todo, analizarlos y el uso que se hace de ellos. Hoy hablaremos con representantes de Experis, de DKV y de PepsiCo acerca de los proyectos que se están liderando desde el área de Data Science y Analytics. Estas compañías, además, conoceremos la importancia que hay sobre la retención del talento digital, sobre todo orientado en el ámbito de los datos. Damos la bienvenida también a Jordi Arrufí, es la persona que va a moderar esta sesión, director del programa de talento digital de la Capital, y es la persona que también va a introducir a nuestros siguientes invitados. Pues muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias a la audiencia, también nos siguen por streaming, algunos ya habéis estado en la sesión anterior, con lo cual me ahorraré la introducción a la Alianza Barcelona Digital Talent e iremos directos al tema, que es Data Science, buenas prácticas en la aplicación de la ciencia de datos con valor en las empresas. Solo quería recordar una broma que seguro que se hace mucho todavía, ¿no?, en el mundo del Big Data, que de hecho es originaria de un tuit del año 2013 y honestamente no recuerdo quién lo publicó, pero decía aquello de que el Big Data era como el sexo en la adolescencia. Seguro que la conocéis, ¿verdad? Porque todo el mundo habla de ello, nadie sabe muy bien cómo hacerlo, pero como los demás dicen que lo están haciendo, por si acaso nosotros también decimos que lo estamos haciendo. Esto era en 2013, todo el mundo decía que estaba haciendo Big Data y realmente no estaban haciendo Big Data, muy probablemente. Yo creo que los casos que traemos hoy sí que son proyectos verdaderamente de Big Data. Además, vuelvo otra vez a la literatura. Se habla de las 3 V's o de las 5 V's del Big Data, ¿no? Y muchas veces nos focalizamos en la primera, que es la del volumen, ¿no? Un proyecto donde haya muchos datos, mucho volumen. Compañías que capturan datos quizás tampoco tienen muy claro para qué, pero dicen que están haciendo Big Data porque gestionan pues altísimos volúmenes de datos. La magia del Big Data es cuando esta V la mezclamos con la V de la variedad, es decir, que tengamos distintas fuentes que generen esos datos, tanto internas que hemos generado dentro de la compañía a través de sensores, de dispositivos, como externas, ¿no? Pues bases de datos externas que nos permitan enriquecer la base de datos, que nos permita tomar, por ejemplo, decisiones o el caso de uso que queramos focalizar. Y luego la velocidad, ¿no? Si además estas decisiones se toman en tiempo real, es donde realmente creamos valor, que es la cuarta V, y también veracidad, ¿no? Que sean datos que realmente sean pues fiables. Entonces, hoy nos gustaría focalizar el debate en que nos contéis cuál es la visión sobre el Big Data, qué creéis que está sucediendo en, digamos, en esta disciplina, cuáles son las grandes tendencias, cómo veis el futuro del Big Data, para luego aterrizarlo más en vuestras organizaciones, qué estáis haciendo en Big Data, cómo el Big Data aporta valor a vuestros clientes, en las operaciones internas, en crear nuevos modelos de negocio, en fidelizar. Y por último y en particular, es decir, en inglés el last but not least, porque es el foco, Big Data y talento. Queremos que nos contéis también, para neófitos, conceptos que habitualmente se mezclan, ¿no?, como el Data Architect, Data Scientist, Data Analytics. ¿Sabes? ¿Cuáles son estas profesiones? ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles de ellas son permeables para personas que vengan incluso de fuera del área de IT? ¿Cuáles requieren de una especialización? ¿Y cómo podemos romper la brecha y hasta qué punto vosotros estáis trabajando también para romper la brecha? Para ello vamos a hablar pues con Alfonso Bris. Estáis por orden de acuerdo a la fotografía, ¿verdad? ¿Me lo podéis confirmar? Correcto. Alfonso Bris, que es Talent Management Manager en Experis. Es decir, tú supongo que estás bastante entretenido, ¿no?, en fichar estos perfiles. No nos aburrimos nada. No te aburres y supongo que, bueno, nos contarás un poco las vicisitudes. Aurelio García, que es Lead Data Science en DKV, compañía aseguradora. Claro, un paradigma de compañía de un sector que seguramente tiene bastantes
años de historia, ¿no? Como el sector asegurador, de centenares de años de historia, pero que en cambio, gracias a los datos, pues estáis digitalizando y transformando de forma acelerada. Y también contaremos pues con Guillermo Nebot, que es Principal Data Scientist en PepsiCo. Sabéis que PepsiCo es uno de los flamantes hubs que ha aterrizado recientemente en el ecosistema de Barcelona y que también se suma a la lista de compañías que buscan perfiles de data, ¿no? Con lo cual, pues también aumentamos y aceleramos la demanda de este perfil, lo cual a nosotros nos enorgullece, nos gusta, pero también tenemos que trabajar para que esto no se convierta en una competición inflacionaria, sino que entre todos podemos resolver la brecha de talento. Así que primero me gustaría que nos hagáis una ronda rápida, que nos contéis un poco cómo veis, antes de hablar de vuestras organizaciones, vamos a empezar al revés. ¿Cómo veis el mundo de la ciencia de los datos y cómo anticipáis el futuro del mundo del Big Data? Empezamos contigo mismo, Alfonso. Arranco ya. Sé que quizás no eres el que tiene perfil técnico, pero seguro que sabes muchísimo de datos porque hablas continuamente con personas de data, ¿no? Sí, justo a diferencia de mis compañeros, es verdad que no trabajo en el día a día con los datos, pero sí tengo esa posición, yo para mí, privilegiada, ¿no? Porque tenemos, como consultora especializada en servicios de IT, pues por un lado captamos talento y estamos en la búsqueda constante de este tipo de perfiles, con lo que tenemos una buena misión de mercado, pero además ayudamos a nuestros clientes a construir esas soluciones. Así que tenemos esa doble visión y estamos un poco pues en lo que tú comentas, en esa brecha total de talento. Es verdad que es un sector que está creciendo cada vez más exponencialmente. Ya no estamos en el momento del chiste, es decir, ya es una realidad el Big Data, pero falta ver cómo esa explotación de datos permea a todas las organizaciones y se ponen en valor dentro del negocio. Para eso hace falta ese talento especializado. Y ante la falta de talento en el mercado, pues está el reto de cómo construirlo, ¿no? y cómo crearlo, ¿no? Volveremos a esto en el tercer bloque. Ahora quiero que Aurelio nos cuente desde la perspectiva, digamos, más generalista de data, ¿eh? De digamos, más allá de la organización DKV. Luego nos contaréis cómo en DKV estáis haciendo cosas en Big Data. Pero ¿cómo veis el mundo de la ciencia de datos? ¿En qué casos de uso en general aporta más valor? Ya sea desde la perspectiva de, me lo invento, personalización de la experiencia de usuario, captación de datos para tener unas operaciones automatizadas y eficientes, generar nuevos modelos de negocio. Cuéntanos un poco dónde ves ahí las killer applications de la data. Bueno, pues yo creo que en realidad en todas las que has nombrado, ¿no? De la exposición que has hecho al principio, de las cuatro V's que comentabas, yo me quedaría realmente con la de valor, ¿vale? Porque el talento se requiere para manejar grandes cantidades de datos, pero hoy en día los datos, la falta de datos ya no es un problema, si acaso lo que hay es exceso de datos, y lo que requerimos es talento para sacar valor de los mismos. Y a lo que me refiero, que incluso cuando hay pocos datos se requiere mucho talento para poder aportar valor a la empresa a través de soluciones. Ahí entran, pues bueno, uno de los principales drivers sería todo lo que tiene que ver con marketing, ¿no? Pues ahí todo el conocimiento de cliente, el mejorar las ventas es uno de los principales motores y drivers para mover el Big Data. Y luego yo creo que a lo mejor no son tan vistosos, pero todo lo que tiene que ver con optimizar operaciones, con conocer bien los detalles de tu negocio, para lo cual necesitas siempre los datos de cualquier negocio, pues bueno, sobre todo en sectores como el nuestro, ¿no? Pero se tienen muchos datos de cómo está funcionando el negocio, pero es aportar realmente mucho valor el poder optimizarlos, pues cada cadena, cada proceso, y encontrarle sentido. Me ha venido a la cabeza un ejemplo, ¿no? Pero seguro que todos vosotros habéis utilizado alguna vez la aplicación Spotify, ¿verdad? Música en streaming. Si no Spotify, cualquier otra música, servicio de música en streaming. Y vi recientemente una estadística que relacionaba el número de lo que le llaman single artist, es decir, el número de artistas que descubrimos gracias a Spotify durante el año, y lo relacionaban con el número de daily users. ¿Qué quiere decir, ¿no? La correlación, ¿en qué consiste? Spotify, digamos, que conoce nuestros gustos,
conoce los gustos de gente que es como nosotros, hace patterns, ¿no? Hace patronos, patrones. Con lo cual es capaz de recomendarnos, por ejemplo, música que quizás no sabemos que nos gustará, pero que efectivamente nos gusta porque la gente que es como nosotros les gusta este tipo de música. Con lo cual consiguen que descubramos nuevos artistas y además, gracias a esto, consigue que tengamos un engagement prácticamente diario con la plataforma. Con lo cual, acaban fidelizando gracias a los datos, gracias a conocernos mejor, ¿no? Es decir, que este es uno de los usos, ¿no? Casos de uso, por ejemplo, principales del dato, ¿no? Conocer bien a tu consumidor y cliente para personalizar y customizar una experiencia que en el fondo acabe rentabilizando el cliente porque será más fiel, ¿no? Y tendrá más ganas de consumir nuestro producto o servicio. No sé si esto sucede también en el mundo de los seguros. Sí, sí. A ver, esto, este caso que comentas es un caso, además de generar datos que dan valor, ¿no? Muchas veces el poder trabajar con algoritmos o el mejorar tus productos requiere ya no solo que explotes los datos que tienes, sino que generes valor. Entonces, Spotify es un producto claro en el que está creando los datos, esos datos de uso, esos patrones que, bueno, crecen pues exponencialmente con los... Y por cierto, una anécdota, pero ahora que hablábamos de variedad, también leí una investigación, tienen una patente, Spotify, que quiere personalizar la música que nos va a ofrecer en función de nuestro estado de ánimo. ¿Y sabéis cuál era la fuente para recoger nuestro estado de ánimo? El reconocimiento de voz, ¿no? Con lo cual, nuevamente aquí, ¿no? El Big Data, nueva variedad de ética o no, pero variedad de fuentes de datos para conocernos mejor y personalizar la experiencia. Yo veo a Guillermo Nebot, de PepsiCo, que va diciendo que sí tiene ganas, yo creo, de contarnos un poco cómo ve este ecosistema de la data, todo este mundo del Big Data, de la nueva ciencia de datos y cómo se está aplicando en las compañías. Y si quieres ya lo podemos aterrizar en vuestro campo. Sí, bueno, en mi punto de vista del Big Data es, bueno, sí, se está hablando, se están generando muchos datos, pero muchas empresas tienen el problema de que no disponen de esos datos, de que no saben recolectar esos datos, simplemente quieren desarrollar un caso de uso y bueno, simplemente se dan cuenta de que para desarrollar ese caso de uso necesitan unos datos. Y ahora empieza aquí el diseño de cómo vamos a recolectar estos datos. El diseño normalmente implica diseño de nueva tecnología. Como has comentado en Spotify, el estado de ánimo pues, según el tono de voz. Pues esto es el diseño de una nueva funcionalidad que incorpora valor a lo que ya tiene Spotify. El dato, o sea, tú puedes recolectar datos un montón, todos los que quieras. El dato de por sí solo no vale nada. Yo te puedo dar todos los datos de voces y digo, venga, si no sabes ni cómo tratarlos, te vas a quedar, bueno, no serán útiles. Aquí, como ha comentado Aurelio, si no sabes cómo tratar los datos, no le vas a sacar ningún potencial, ningún valor a ello. No vamos a poder tomar medidas a futuro que a nosotros nos impacten o al consumidor. Dentro de, diría, de PepsiCo, la idea que tenemos es potenciar usos de caso de Analytics con plataformas Big Data para mejorar la planificación, mejorar la producción, la logística y las ventas. Es decir, al final todo esto se traduce a estar mucho más cerca de los gustos del consumidor. Básicamente, utilizáis los datos en toda la cadena de valor, ¿no? Porque has dicho planificación, producción, logística y venta, prácticamente sí. toda la cadena. Con una, imagino, dificultad, que no sé hasta qué punto la podéis salvar, y si me lo puedes responder o no. Vuestro producto de momento es físico, quizás vendéis Pepsis en el metaverso, no lo sé, ¿vale? Pero de momento es un producto físico, sí. Con lo cual el producto en sí no genera los mismos datos que generamos cuando, por ejemplo, consumimos un servicio en streaming, ¿no? Donde ahí sí que nos pueden monitorizar. Sí. No sé si ahí hay un reto, ¿no? En cómo conocer mejor el consumidor si no sabemos cuándo está consumiendo. No sé si nos puedes anticipar cosas aquí, ¿no? Sobre las casas inteligentes, que sabrán cuándo consumimos la Pepsi o los snacks. Esto, bueno, como sabéis, está el GDPR, la Ley de Protección de Datos. Es bastante difícil de conseguir este tipo de datos para Pepsi, entonces hay un
una carencia por nuestra parte de llegar, o sea, tener el track final de lo que es nuestro cliente final. Digamos que nuestro track llega hasta donde vendemos, que son los, lo que sería, supermercados, bares, restaurantes. Sabemos que nuestros clientes son tiendas, bueno, son las tiendas, pero sabemos que las tiendas venden a consumidores. O sea, tenemos como dos categorías de clientes: las tiendas y bares, y luego lo que serían los consumidores. ¿Cómo identificar el consumidor final? Es un reto. Ahí nos apoyamos en el departamento de marketing, que ellos ya sí que conocen más, tienen más datos de... Nos están aconsejando, estamos haciendo pruebas de campaña con las que evaluamos mediante procesos de analytics si el que la campaña ha tenido efecto o no. Entonces podemos contrastar las hipótesis del equipo de marketing si eran reales o no. O decir, no, esta campaña no ha funcionado aquí, parece que funciona mejor en otro tipo de consumidor. Es un poco, al inicio va a ser un poco iterativo, un prueba y error, hasta que encuentras la oportunidad. Pero es que sí, tenemos una carencia por tema de privacidad de datos, que no podemos llegar a conocer el track final del usuario final. Claro. A no ser que se crease una web online donde hubiera la compra directa tipo Amazon, tipo... tipo esto. Ya llegaremos, supongo. Supongo que llegará. Guillermo, por cierto, claro, tú has hablado de casos de uso a nivel genérico en planificación, producción, logística, ventas. No sé si podemos aterrizar algún ejemplo. Es decir, yo ahora voy a poner un caso que no sé si tiene sentido o no, ¿eh? Imagínate que sabemos que mañana hay un partido importante en la ciudad, un partido de fútbol. Da igual que sea en la ciudad, ¿eh? Digamos que lo vamos a ver desde la televisión. Un partido de fútbol y además, no sé, va a llover y entonces sabemos que la gente pues tenderá a ver el partido de fútbol en su casa con los amigos, me lo invento, ¿no? ¿Esos son datos que vosotros tenéis controlados y con esto podéis planificar, por ejemplo, cierta producción o logística? ¿Es un ejemplo que tiene sentido? Son fuentes de datos que estamos incorporando en el proceso de la previsión de la demanda interna de Pepsi. Tenemos un piloto justamente utilizando este tipo de datos. Sí. Bien, no era para concretar temas. Sé que a veces os cuesta mojaros porque hay temas de confidencialidad que tampoco permiten mojaros en los casos de uso, pero a ver si te arrancaba algún ejemplo concreto. Este sería uno, ¿no? Por ejemplo. Sí, Guillermo. Utilizamos este tipo de fuente de datos. Bien. Meteorológicas, eventos, claro. Vacaciones. Wow. Vamos a ver. Venga, DKV, seguros, un sector en plena transformación. Tenéis las legal tech, compañías que han nacido en base startup y que están digitalizando toda la cadena de valor del sector seguros. Gracias. Desde la comercialización del seguro, es decir, sin agentes de seguro, sin distribución tradicional, hasta el scoring del cliente o incluso analizar el riesgo de cliente utilizando reconocimiento de imagen, hasta la personalización del seguro, un seguro en demanda según el uso. Claro, todo esto son datos y datos que permiten digitalizar la cadena de valor, ¿no? Sí, sí. ¿Vais por aquí? ¿Vosotros de KV estáis trabajando en esta línea también? Sí, sí. Como te has dicho, bueno, una empresa de seguros trabaja básicamente con datos. Incluso antes del Big Data, pues la materia prima pues es estimar riesgo a partir de cálculos, de datos, de estadísticas. De hecho, el origen de la estadística en gran parte está en la necesidad de prever riesgos. A partir de esto, casi cualquier proceso del negocio, pues desde la suscripción de un seguro, ¿no? La suscripción de un seguro, de salud, por ejemplo, requiere una declaración de salud para saber el estado de la persona. El seguro te cubre los riesgos que puedes tener a futuro, no lo que ya tienes en el pasado. Pues puede ser un proceso poco laborioso y dificultoso para el cliente, o en el momento que incorporas datos, incorporas algún algoritmo inteligente y incorporas tecnologías digitales, lo puedes hacer mucho más fluido, ¿no? Pues una suscripción inteligente o smart, que diríamos. Lo vemos también para otro tipo de contratos de seguros, pero lo mismo puede pasar en la gestión de los siniestros, por ejemplo, ¿no? Donde quizá el sector del automóvil es muy, muy avanzado en poder valorar con inteligencia artificial daños de siniestros en automóvil,
pero bueno, pues en, también en cualquier otro tipo de seguro, de, también de vida, de salud, de hogar, la gestión del siniestro se puede hacer más, más ágil, más automática, sobre todo más inteligente, pero sobre todo lo que intenta es quitar dificultades al, al cliente, ¿no? Al usuario final. Aurelio, claro, esto me lleva a pensar que toda esta digitalización cambia las necesidades de competencias de compañías como vosotros. Luego también hablaremos de Experis más desde la visión del proveedor de servicios a terceros, ¿eh? Ah, claro, aquellos pues peritos, ¿no?, que trabajan hoy en día pues analizando los siniestros. Todos estos actuarios, ¿no?, que trabajan analizando pues riesgos, etcétera. Son perfiles que de alguna manera su rol se transforma. En algunos casos, a futuro, quizás incluso se llegue a automatizar y sea un software quien lo desarrolle, pero es verdad que son perfiles que tienen un montón de conocimiento sobre las necesidades de negocio, ¿no? Entonces, sería una lástima, ¿no?, lo que dicen en inglés el firing and hiring, es decir, echo a esta gente para fichar a otros que conocerán mucho la tecnología pero no conocerán el negocio, ¿no? Voy a introducir la cuestión del talento ya, porque además me dicen que tenemos que terminar ahí 50 y son ahí 37, ¿eh? Y esto va de talento, entonces vamos a entrar a hablar ya de talento. ¿Cómo lo veis desde DKV? ¿Hasta qué punto suplir estas posiciones de data pasa también por el reskilling? Sí, totalmente. ¿Y los perfiles híbridos? Totalmente, sí, es algo que ya estamos trabajando. En nuestro sector tenemos la ventaja de, como te he explicado, que siempre se ha trabajado con datos, siempre el departamento actuarial pues ha sido fundamental siempre, y esa parte de cultura ya existe. Entonces, hay funciones dentro de la compañía que necesitan un grado de cultura pues no tan fuerte, pero aún así lo estamos trabajando con ellos, y hay otras funciones en las que sí que estamos, por una parte, formando a las personas y por otra, adaptando las mejores herramientas tecnológicas de tratamiento de datos, de análisis de datos, porque también hay algunas que lo pueden facilitar mucho, ¿no? No es necesario ser experto en algoritmos para hacer un forecasting con cierto grado de exactitud, ¿no? Entonces, gente que conozca bien el negocio, que ya tenga esa cultura de datos, que es lo que lo tenemos, pero aparte lo estamos reforzando mucho, y parte de tecnología y herramientas que se adapten a cada uno de esos perfiles. Con lo cual, Aurelio, sois convencidos del reskilling. Lo digo porque estábamos teniendo una conversación previa antes, me gustará que lo comentéis, ¿eh? Y tú también, Alfonso, que me digas tu perspectiva, ¿no? Pero, claro, el mundo de la ciencia de datos tiene una serie de, no sé si llamarle etiquetas o mitos, como por ejemplo que necesitamos de una base matemática o ingenieril para poder desarrollar ciertos roles. Aquí me gustaría, no sé si Alfonso nos lo podrás contar tú o Guillermo, quien queráis, esos perfiles, ¿no? Por ejemplo, tú que estás en la parte de talent management, ¿qué sí. perfiles de data estáis buscando y qué competencias requieren, ¿no? ¿Hasta qué punto algunos son tan accesibles y otros no tanto, ¿no? Sí, al final es importante porque la gestión del dato y la ciencia del dato se ha convertido en un ecosistema. Ya no hay un perfil que sea Big Data, hay un espectro entero de ecosistemas. Y es verdad que para algunos perfiles necesitamos una base analítica, matemática muy fuerte. Para otros, además, una base de programación y de gestión del software también muy fuerte. Pero luego tenemos perfiles muy enfocados a la explotación del dato, y lo hablábamos antes, a la visualización, a la creación de cuadros de mando, que a lo mejor son más accesibles para hacer ese reskilling dentro de la organización. Yo creo que la clave, y ahí podemos usar también el Big Data, es tener bien mapeado el talento de nuestra gente, nuestras capacidades, lo que saben hacer y lo que son capaces de hacer, y hacer planes a medida un poco de ese reskilling, porque hay hueco para todos, yo creo. De hecho, Alfonso ha sacado un tema, que otra de las tendencias dentro del mundo del data es el tema del people analytics, ¿no? De cómo utilizamos los datos de nuestra propia gente, hasta el punto que IBM dice que sabe con un 98% de accuracy el próximo empleado que se va a ir de tu compañía, utilizando no sé exactamente qué datos, porque digamos que es confidencial, ¿no? Pero es verdad que el comportamiento del propio empleado
las competencias, esa serie de datos que nos permiten identificar cuáles son las personas más adecuadas para los itinerarios de reskilling. Por al final es clave, yo creo que en cualquier organización, da igual el tamaño, pero cuando ya hablamos de organizaciones grandes, nosotros por ejemplo somos 2.000 personas en Experis y lo hicimos primero para cubrir nuestra propia necesidad de saber qué hace nuestra gente y qué riesgos tenemos de salida. Si lo dice IBM, yo me lo creo, pero además nosotros mismos tenemos nuestro propio algoritmo para ver qué gente está en riesgo en función de ciertos patrones y también para crear planes a medida para reducir ese riesgo, por ejemplo. Voy a pasar a Guillermo y le voy a lanzar un reto, un atraco sin aviso. Espero que lo podamos cumplir, si no, no te preocupes. Pero como sé que es algo que tú dominas y son los perfiles de data, piensa que aquí casi tendríamos que crear el diccionario del data, ¿no? De los perfiles. El data engineer, el data science, el data analytics, el data architecture, ¿no? Y a ver, los neófitos o los que lo ven desde fuera prácticamente confunden esos perfiles. No pido que nos hagas una descripción, ¿no?, específica de cada uno de estos, pero sí que nos puedas separar un poco las distintas disciplinas del data también para situarnos, ¿no? Y cuáles son sus roles. Bueno, en nuestro Digital Hub tenemos, o sea, hay varias posiciones y no es solo Data Science, ¿no? La posición de Data Science vendría a ser el científico, el que va haciendo las pruebecitas con los datos, hago, veo que funciona, no, vale. Si funciona, vemos que funciona, pues ahora, bien, estas pruebas que se han ido haciendo hay que automatizarlas. Entonces, aquí ya hay que montar un proceso de automatización. Vale, aquí, digamos, ese código de prueba que se ha generado, que ha generado el Data Science, se tiene que automatizar y hacer más eficiente, porque volvemos, Big Data, uno de los principales componentes cuando trabajas con muchos datos es el saber cómo distribuir los datos, cómo ejecutarlos de manera rápida, porque no podemos estar esperando. Pues aquí está la figura del Machine Learning Engineer, que se encarga de hacer eficiente y automatizar ese código. Ahora, vale, ese código está automatizado y es lo más eficiente posible. Vamos a crear una orquestación de este código cada semana, o cada día se ejecuta, o cada hora se ejecuta. Aquí ya entra la figura del Data Engineer. Tiene que crear la pipeline de orquestación. ¿Qué más? Hay un Data Architecture. Ok, esta pipeline, ¿en qué entorno vive? Puede ser un entorno, un servidor físico, entornos cloud. Pues aquí ya empezamos a hablar de, bueno, la arquitectura del entorno donde se ejecuta todo esto. ¿Qué tenemos más? ¿Cómo visualizar los resultados? ¿Cómo visualizar los datos? Aquí ya entraríamos en un... yo lo llamaría un data visualization, no sé si engineer o analyst o como quieras. Aquí ya es más, bueno, pues reportes de visualización que vendrán a sustituir, pienso yo, a las antiguas PPTs. O gráficos de Excel, PPTs, todo esto, pues ir a enfocarnos allí. Tener una PPT interactiva con la que podamos jugar y ver más rápido y explorar ciertos datos a nivel agregado. ¿Qué más? Bueno, para organizar todo esto hay una figura, la de siempre, el Product Manager. El manager del proyecto, que tiene que orquestar todo esto. No nos podemos olvidar de esta figura. Todo esto no funciona solo. Tiene que haber gente de negocio ayudando a este equipo para que no se vaya ciegas. Yo he hecho el atraco porque sabía que lo haría bien. Adela está allí aplaudiendo porque es verdad que es difícil a veces encontrar a alguien que te lo explique de forma tan entendible, ¿no? Bueno, y aquí en todos estos perfiles tenemos la brecha de talento. Por cierto, visto que Adela, que es nuestra partners manager, le podríamos llamar así, la persona que de alguna manera pues cuida la relación con los partners de la Barcelona Digital Talent, y estaba ella frustrada con ella misma porque no habíamos conseguido traer a mujeres en este panel. En otros paneles, por suerte, sí que lo hemos conseguido, pero en este no. Y es verdad, o sea, hay brecha de talento y brecha de género en el mundo de los datos. ¿Cómo reducimos la brecha? Digo ya de talento en general, ¿eh? Si queréis hacer el guiño a la cuestión de género, obviamente también nos interesa. Pero, por ejemplo, Aurelio, ¿cómo reducimos el tema de la brecha? Me habéis hablado de reskilling, por una parte, pero no sé si nos darías alguna receta, alguna idea, alguna petición. Piensa que aquí tenemos gente también de administraciones públicas. ¿Cómo podemos conseguir más talento
para nuestras compañías, para seguir siendo competitivos como hub tecnológico? Bueno, eso es casi magia lo que me pides, también es. Pero, la formación tiene que estar muy orientada, ¿no? Hablabas antes de una burbuja, yo creo que en ocasiones esta burbuja llega también a la formación y se está a veces intentando orientar a perfiles muy de negocio a la parte más tecnológica del Big Data, por ejemplo, y eso es muy difícil. Entonces, sí que hay que tener claro un poco, como hemos visto, hay muchos roles muy diversos, hay algunos más todavía pues un poco de negocio, como la gobernanza del dato o toda la parte de calidad del dato. Entonces, sí que hay cancha para perfiles no tan tecnológicos o no tan informáticos para poder trabajar en este campo, pero tampoco hay que tratar de pues pensar que todo el mundo va a valer para todo, ¿no? Vamos a ver, Alfonso, ¿cómo de difícil es contratar hoy en día perfiles de data? Sé que estás contratando allí en el hall número 4, pero ¿cómo difícil es? ¿Cómo de escaso es? Sé que Barcelona es una plaza complicada hoy en día porque pues gracias al éxito que hemos tenido a la hora de atraer hubs tecnológicos también se ha acelerado la demanda. Hay un nuevo competidor que no teníamos contemplado antes de la pandemia, que son grandes compañías o también startups, al final empresas tecnológicas que están empezando a fichar a gente en remoto ofreciendo sueldos pues bastante más generosos que los que podemos ofrecer aquí, que ya son muy competitivos, ¿no? y que ya están inflacionados. Entonces, ¿cómo lo estáis viendo desde Experis y qué retos tenemos aquí? Es verdad que ahora la competencia ya no es solo nacional, como bien dices, es internacional, ¿no? Y estamos ahí expuestos. La dificultad en todos los perfiles de tecnología es alta, pero cuando hablamos de perfiles del dato es bastante mucho más alta, ¿vale? que el resto. Hay un gap muy, muy fuerte entre oferta y demanda y estamos en esto. Cojo un poco de la mano tu anterior pregunta porque yo creo que podemos matar dos pájaros de un tiro, porque con la parte de la brecha de talento yo creo que tenemos una oportunidad bestial precisamente para acceder a todo el colectivo femenino que ahora mismo no está dentro del sector tecnológico en general y el sector del dato en particular. Gracias a la formación, al reskilling, podemos crear ese talento que ahora mismo no existe y yo creo que sería muy interesante focalizarlo además en el colectivo de mujer, ¿no? Porque yo creo que aporta esa capacidad de trabajo y esa diversidad que va a ser muy, muy interesante dentro del sector. O sea que yo creo que podemos aunar esas dos necesidades, la creación del talento y traer mujeres al sector. Mujeres y también perfil internacional, ¿no? No sé, sobre todo los hubs, es verdad que en Barcelona la mayoría de hubs de tecnología tienen montones de personas de alrededor del mundo que también vienen aquí a trabajar, ¿no? PepsiCo seguro que ya tenéis, no sé, no hace mucho que estáis en el hub de tecnología, pero ¿te puedo preguntar más o menos cuántas nacionalidades debéis tener? 19, ¿ves? Es decir, es verdad que tenemos la suerte de ser un hub que es atractivo, entonces una manera de cerrar la brecha es atraer gente de fuera, la otra efectivamente es el reskilling, focalizarlo también en aquellos segmentos de la población donde tenemos más recorrido, como el de las mujeres. Y también, pues bueno, competir con esos recruiters internacionales, eso ya es más difícil, ¿no? Porque entran temas de sueldo. Pero la cuestión del proyecto también es importante, ¿no? Aquí estáis hablando de proyectos de transformación de verdad, ¿no? DKV transformando los seguros, en PepsiCo la cadena de valor de alimentación, en Experis en todos los clientes que tenéis en banca, en seguros, en salud, ¿no? Datos, muchos datos, nos falta mucho talento. Oye, tenemos que ir cerrando. A mí me gustaría ya el último atraco, que hagáis un statement final, algo que queráis compartir, si no, oye, damos las gracias y ya está, pero algo que queráis compartir alrededor pues de los datos, del talento, algún deseo que tengáis, cualquier cosa. Guillermo lo tendrá más fácil porque tendrá más tiempo para pensárselo, pero Alfonso, tú mismo, que si quieres. Yo, para mí, la clave en los datos, y hablando de que ya es una realidad, lo decía antes Guillermo, el marketing es el gran aliado de momento en el departamento de datos, pero yo creo que es tan importante el equipo de datos que tiene que permear dentro de toda la organización. Es decir, es clave que desde recursos humanos usemos los datos para mejor experiencia de nuestros empleados, es clave que desde el equipo financiero diseñen la estrategia
para basadas en los datos que tenemos. Entonces, yo, para mí, el sueño que tomemos decisiones de negocio realmente basadas en datos, yo creo que estamos en el camino. Qué bien, muy, muy buen punto. Gracias por aportar. Aurelio, por favor. Sí, bueno, yo el consejo que daría a cualquiera que quiera entrar a trabajar al mundo de los datos es que esté dispuesto a aprender mucho, porque hay una variedad enorme de tareas, de técnicas, de conocimientos por aprender, y a cambiar mucho también, porque vemos que esto cambia rapidísimo. Hoy aparecen tecnologías que no estaban hace 2 años y que permiten hacer cosas a personas que antes no podían hacerlo. Pues bueno, la verdad que si te interesa el mundo de los datos, pues todo lo que hay por delante es apasionante, pero hay que tener, pues eso, mucha flexibilidad, ganas de aprender continuamente y de cambiar un poco de actividad de una a otra. Es verdad que esa capacidad de aprendizaje continuo no solamente aplica a personas que no vienen del sector IT, sino en particular a los de IT, porque los lenguajes de programación o los frameworks mismos, ¿no?, en popularidad se transforman continuamente, ¿no? Ahora se está hablando de Go, de Python, cuando hace 10 años eran lenguajes o tecnologías que algunas ni existían o eran muy emergentes todavía, ¿verdad? Así es, incluso puedes ya empezar a crear algoritmos sin programar o programar sin lenguajes también. Bueno, insisto en que nos tenéis que visitar en la demo de Low Code, donde vuestras compañías han participado, donde podréis programar. No es vuestro caso, porque seguramente sabéis programar, pero si no sabéis programar, podréis lanzar nuevas líneas de código que ya van embebidas e incluidas dentro de un bloque. Guillermo, ¿alguna idea que quieras compartir antes de finalizar? Bueno, una idea bastante básica, que es de un eslogan publicitario muy antiguo. Bueno, traducido, pues el dato sin conocimiento no sirve para nada. Muy bueno, podrías ser publicista si no trabajaras en el ámbito de data science. Muchísimas gracias a todos, a la audiencia, a los partners de Barcelona Digital Talent, a los que nos están siguiendo en streaming, y seguimos la conversación. Hasta luego, gracias. Hola.